Hello, Lisette. Hello. How are you? ¿Qué tal sigue? So-so. Ay, no. Sorry, Lisette. Ok, vaya, dígame, ¿qué le puedo ayudar ahorita? Vamos a ver. ¿Cómo estamos con lo de la hora? De la hora. Pues en eso es lo que no comprendía de último. ¿El qué? Las donde es el globo, sí lo entendí, pero de parece que aquí estaba globo. Ajá, cuando la hora es exacta, vamos a usar o clock, right? Ajá, el clock. Está el past. Ajá. Quarter. Y tú. Ah, el tú más o menos. Ok, vaya. Lo que le dije a Tito, creo yo. Vaya, es que él me decía así, mire. Me decía, it's 15 past 8. Está bien. Está bien, ahí dice son 15 minutos pasadas las 8. Está bien, I mean, it's okay, right? Pero para los North Americans, para ellos es más fácil decir it's 8:15. Entonces yo por eso le decía a Tito, va, en vez de usar 15, use la palabra quarter, ¿ok? Vaya, eso es cuando sea las 8:15. Cuando sean, 8:15. Exacto. Okay. Cuando sean, digamos, las 8:30, vamos a decir, it's 8:30. All right? It's 8:30. O es media hora pasada las 8, right? Media hora. Vaya, pero ya digamos si tenemos esta hora, 8:40, ahí ya vamos a decir, it's 20, calculando los minutos que faltan para la siguiente hora, sería it's 8:40. Y si tuviéramos esta, entonces igual usamos quarter. Falta un cuarto, it's 8:45. En vez de decir 15, mejor usar la palabra quarter para los cuartos de hora, en half para las mitades de hora. All right? Sí, hay que ver qué se sería. ¿Quarter? ¿Para qué me dijo quarter? Cuarto. Cuarto de hora. Quarter. Cuarto. Cuarto. Quarter. Sí, solo eso no me ha quedado bien claro porque casi no presté atención a eso. Sí, es que... Obviamente, pues no se siente bien, está haciendo como un gran esfuerzo. Todas hablando. Y lo que pasa es que a veces el ruido, a veces los ruidos que se escuchan atrás, yo a veces los silencio, pero las personas se vuelven a activar. A poner el micrófono, yo lo vuelvo a silenciar porque ya más o menos sé de dónde vienen algunos ruidos. Pero se quitan el mute, quizás piensan que el programa lo silencia, no sé. A saber qué, pero sí me ha costado concentrarme. Sí. Como todos quieren participar al mismo hoy tiempo. Hoy sí que me ha costado, no sé. Y normalmente emociona. Siempre estoy bien apuntando y escribiendo. Pero es que no se o sea, siente escribiendo, bien, ¿verdad? No me siento. Peinado. No, las migrañas son horribles, yo la entiendo, porque a veces ya he pasado yo por eso, y uno quiere que no le hable nadie, que no lo vuelva a ver nadie, la luz le molesta, el ruido le molesta. Solo encerrado. Exactly. ¿Ok? Sí. Vale. ¿Estamos bien con esto entonces? Yes. Ah, ok, very good. Bye. Entonces, eso sería todo. Sí. ¿No more questions? Yes. ¿No tiene alguna otra pregunta, no? Vaya a descansar, no, descansen, claro. Tiene los ojitos hinchados, descansen, ¿ok? Good night. Okay, good bye, night. See you.
Hello, Julio Tito. Hi, teacher. ¿Cómo estamos? How are you? Very good. Very good. Vaya, ¿alguna pregunta que tengas sobre lo que hemos visto hoy? ¿Las horas están bien? Creo que sí, solo es de practicar, ¿verdad? Ajá, yeah, it's to practice. It's a matter of practice. Por eso es que ahora sí les metí bastante eso, bastante la hora, porque... bien útil. It's very useful. Sí. Uh-huh. Vaya, haciendo un repasito. Cuando nosotros tenemos esta pregunta, what time is it? Vamos a contestar it's. Aquí it's. Vamos a contestar it's. Por ejemplo, it's 10 to 5. Sería las 4 y 50, porque son 10 a las 5, right? It's 10 to 5. Okay. Pero cuando tenemos preguntas, por ejemplo, con do or does, por ejemplo, what time do you, qué horas, what time do you eat dinner? Vaya, contésteme esta pregunta. What time do you eat dinner? I eat dinner. Ajá. Y para introducir la hora, no vamos a usar it, sino que at. Sí. Exacto. Les expliqué esa diferencia porque en un grupo, unos me estaban poniendo, what time do you get up? It's 7 o'clock. Entonces yo les expliqué que no era así. Y dije, yo lo voy a explicar a todos para ver si, para que no haya algún error. Okay. Okay, so what time do you eat dinner? I eat dinner at, dígame la hora. What time do you eat dinner? 7:15. Ah, entonces lo hace a esta hora. Yes. Ah, very good. So you say I eat dinner at 6:45. Bien dicha la hora. Very bien. Good. PM, yes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? PM. 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 Yeah. Okay. I eat dinner at 6:45 p.m. PM. Yes. I eat dinner at 6:45 p.m. Okay. Very good. Okay. Let me see. Otra pregunta. What time
does your wife, tu esposa, prepare breakfast? What time does your wife prepare breakfast? Okay, my wife. Mm-hmm. My wife prepares. Prepare. ¿Con S o sin S? Prepare. No, con S, prepare. Ajá, very good. Prepares. Prepare, porque va en tercera persona. Exactly. Ajá, so my wife prepares. Breakfast. Ajá. At 7. Quarter to 7. ¿Así? Yes. In the morning. In the morning, sí. So you can say AM. 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 AM, sí. Mm-hmm. Very good. So my wife prepares breakfast. Muy bien. Very good. Nice. Es lo que les decía, ¿verdad? El uso de terceras personas, de los verbos y todo eso, eso no es fácil. Sí. Y ustedes lo están, I mean, de tanto que lo estamos practicando, lo están asimilando bastante bien. And that is something good. Vaya, ahora hagamos como que usted me pregunta a mí, usando el das. Pregúnteme por alguien de mi casa. Usando el das. Ajá. What time does... What time does... your son... Ajá. To class. Take class. Take class. Ah, very good. Entonces take yo le contesto. Class. He takes classes. We will say something in plural. He takes classes at, well, at 9 o'clock in the morning. Okay. In the morning. Mm-hmm. Very good. Yes. Okay. Okay. Estamos bien con eso. Sí, el como le digo, es cuestión de ir practicando para ir tomando la sintonía. Mhm. Pero así, sí. Así es. Yes. ¿Estamos bien entonces con esto? Sí. Vaya, ¿alguna otra pregunta que tenga? No, por el momento no. Very good. Ok, so, para que vaya a descansar, porque ya ha estado sentado ahí 2 horas y un montón de... Cabal, teacher. Ay, sí, sí, rinde, cansa, pero ahí estamos. Sí. Ok. Ok, well, teacher. Have a good night. Good night, teacher. Bye-bye, see you. Bye. Bye.